What did Juan do after the bombing? You remember meeting him or staying with Oh, him? yeah. Well, they checked on the people that were dead, the people injured, supply transport to take into Amorebieta or Masa Arriba. All that had to be done quickly and organized. And that was done very, very quickly. They had cars and they had other vehicles, which I did. I took the girl from where you live, with the chest open. Esa otra panadería, el hijo del panadero, el camino para la Casa Grande, la mano izquierda, que estaba estudiando para curas, estaba lleno de agujeritos. Otro hombre que había perdido una mano, perdida la mano, estaba colgada y malas heridas por la cabeza. Y antes de llegar a Morovieta, tuvimos que parar media docena de veces porque había gente que ya marchando del norte para Bilbao o otro sitio más seguro, creyendo que habría más seguro, pero no había. Y metrallando por todas las carreteras y ay, madre de Dios, qué sinvergüenzadas. Como digo, llegamos al hospital, y bombardearon. Si alguien se acuerda, ya sabrá cómo el hospital ese de allí fue bombardeado. ¿Sí? Pero nosotros dejemos a los heridos y volver a Durango atrás otra vez. And how Hasta el many? próximo día o el mismo día, tal vez. El próximo día, otra vez, otro bombardeo, otra ametralladora. Y lo que digo, el orden público, enseguida que eso pasaba, alguien iría allí, o dos o tres de ellos, y arreglar para transporte, para llevarles al hospital. Aunque teníamos el hospital en Durango y dos casas grandes que estaban usando para el ejército de hospital. Enseguida se evacuaba, enseguida limpiarse. Y a los muertos ya tenían gente para cogerlos y llevarlos al cementerio. Sabiendo si se podía, no siempre se podía decir quién era, porque no sé si no has visto la muerte de bombas, hay muchas veces que el cuerpo está deshecho y para reconocer a una persona es muy imposible. Es una cosa terrible porque ves mujeres y niños matar en una cosa fea, que están llenos de polvo, sucios y no muy bonito. Es una cosa triste y te da golpe. Se acostumbra uno, pero eso no se acostumbra a la mala dolor que te da, pero se acostumbra de verlos y decir, hay que limpiar, hay que hacer esto. Pero But tenían gente haciendo todo eso todo el tiempo. you told me that it was the first time you saw so many men crying. Can you say that? Era el día de niebla, muy oscuro. Entonces ya las tropas estaban ya yendo fuera de allí, yendo para atrás para Bilbao. Y yo debía de haber ido para Bilbao también. El hermano pensó, pero yo pensé que había esa tienda ahí, que no habría nadie y podía coger el chocolate. Pero el cañonazo me estaba pegando. So, yo fui a la torre de Santa María y había unos 8 o 10 hombres allí. Y el tiempo ese no se podía mover porque estaban pegando a la torre y todo alrededor sin parar, pues yo no sé, 3 o 4 horas. Pero después de eso yo me acuerdo que dije, bueno, si me matan, me matan. Y voy a ver si hay chocolate. Tenía una mochila y era con el tamaño de un balón de fútbol. Y le puse en esa mochila y estaba como un rey.